Bueno, va a llegar el tiro libre. Está Correa muy atento. Ha puesto a los jugadores cubriéndolo el palo derecho. Él se ubica contra el palo izquierdo. Cuidado. A ver quién va a ejecutar. Mauro Brasil. Este joven pero experiente zaguero de mil batallas y de muchos equipos. Llegó Brasil, tiró. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Permítame, señor Goñi. Colgalo, Villar. Colgalo. ¡Qué golazo! Del número 10 del conjunto de Cerro Largo. Ya hablamos de Mauro Brasil, perdón, decíamos. De una pegada fantástica, de una trayectoria extraordinaria. ¿Me querés colgar o con Villar? El gol lo hace Brasil, con todas las letras. Brasil, no sé si será el de Lula o el del otro que está en Estados Unidos. Hay un golazo de tiro libre incrustando la pelota en el ángulo superior derecho. Mauro Brasil, con un disparo soñado, pone a ganar a los locales. Hay fiesta en Melo. El carnaval adelantado. Gana Cerro Largo, golazo de Brasil. Un gol espectacular, sin duda, del zaguero del conjunto Arachán. Qué bien que le pegó la rosca perfecta arriba, al ángulo superior, izquierdo, derecho ahí del guardameta, que no pudo llegar, se tiró. No era fácil realmente porque la pelota hace la parábola perfecta, alejándose del brazo derecho del portero y se cuela arriba contra el ángulo. Fuera de contexto de un partido donde no había pasado mucho. Donde no había brillo, donde no había llegadas prácticamente ahora en este tramo del cotejo y muy pocas en los 90 minutos, un remate espectacular de Brasil que la colgó del ángulo y pone a ganar al Arachán. Habita, pasemos la vida más fácil. Bueno, ganan los locales. Bueno, llegará el tiro libre ya en el final del juego. Momento de mucha ansiedad, mucho nerviosismo para los hombres en el campo y los hinchas afuera, ni te cuento. Por empatarlo River, lo gana Cerro Largo 1-0. Los 33 minutos, un tiro libre fantástico del jugador del conjunto de Cerro Largo, clavándola en el ángulo. Va a venir el tiro libre, llegó el tiro libre, ¡gol! ¡Gol de River! Gol de River, le paga con la misma moneda. Ah, sí, señor. Un derechazo otra vez extraordinario de este pibe que acaba de entrar en el segundo tiempo. Pérez es el remate de tiro libre. ¡Qué huascazo! Perdóneme, Dos Santos. El pibe Dos Santos que había ingresado hace minutos. El de la colita de caballo en el pelo. Sacó un remate seco. La metió en el ángulo, quedó como un gran espectador, solamente Correa. Noche de goles fantásticos y de tiro libre. Lo empató River, lo empató el cuadrito de la aduana, 5 de los 8 que ha dado descuento. El árbitro Fuente, lo empató Dos Santos, Cerro Largo y River. Están 1-1. Un golazo tremendo, el remate de Jonathan Dos Santos. Llenó el empeine de su botín derecho, la clavó arriba en el ángulo superior derecho, casi sin posibilidad de reacción para el guardameta rival. La noche de los golazos de tiro libre ha pasado muy poco, pero cuando han tenido pelotas detenidas, primero Brasil, ahora Jonathan Dos Santos, han quebrado los ceros en los arcos. Lo empata River cuando parecía que no le daba. Lo encuentra en el final con un remate espectacular del recién ingresado. Habita, pasemos la vida más fácil. Y este no se podía levantar. La pelota colocada hacia la derecha para Nahuel Furtado. Engancha Furtado, mete el cambio de frente. De las últimas tengo. Han pasado 7 de los 8 minutos que ha dado Fuente. Fuente de repente tiene que hacer un trámite. El lunes acá en Cerro Largo y no tiene apuro, porque es 8 minutos, me parece una exageración. Carga con la pelota a Cerro Largo. Están acomodando un balón que va a terminar en un centro. Y miro nomás como manda la historia. La baja con golpe de cabeza. Mauro Brasil. El balón quedó por el costado de un centro. Remate córner. Llegaba con el balón dominado el hombre a la charla. La pelota no pasó. La tocó el hombre de River. Fundamental toque que mandó la pelota al córner. Tiro de esquina para Cerro Largo.
la pelota quieta, quedan 30 segundos. Se termina, Terubilla. Centro que se cierra, segundo palo, tapó el arquero, gol. ¡Oh! ¡Gol de Cerro Largo! Thiago Galeto, por eso no lo grita, por eso pide disculpas. Ante su ese equipo, donde jugó una cantidad enorme de partidos formados en la cantera del conjunto de River. Thiago Galeto, cuando ingresó hablamos de sus virtudes como cabeceador. Este fue a la pesca, un cabezazo que quedó a merced de quien ingresara. Le tocó a Galeto empujarla, va a ganar Cerro Largo. Agónico gol, no. Estaba para el final. Señores, lo gana Cerro Largo 2-1. Thiago Galeto lo hizo después de una gran, pero gran atajada del arquero Correa y el que jugaba en River. Lo hace a favor del elenco de Cerro Largo. Así es el fútbol, Pablo. Así es, y en la última jugada del partido, cuando se iba el tiempo adicionado por el árbitro, allí llegó el cabezazo, la tajada de Correa y aparece para empujarla Galeto, estaba él, estaba el Rafa García. Se iba el partido, se iba el tiempo, tú hablabas de los 8 minutos, Galeto para empujarla en la línea y para una victoria agónica de Cerro Largo. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Gorila 12, para crecer. Bueno, no.